saludos para todos. Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. ¡Arrancamos este juego! Samir tiene un largo trazo hacia adelante. Miguel Layún. Jonathan Dos Santos. Layún. Álvaro Fidal. Se emplea a fondo en el costado. Pega un centro. Y juegan hacia adelante. Qué buen robo de balón. Qué buena salida. Álvaro Fidalgo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Le pega. Hombre, ¿y eso qué fue? Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara. Se preparó y todo. Va una pelota larga. Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo. Abre la jugada completamente. Pero no lo logró. Hay que aplaudirle por intentar, pero esperábamos mucho mejor resultado. Jonathan Dos Santos. Álvaro Fidalgo. Señores, qué desborde. Buen despeje, enorme despeje. Álvaro Fidalgo. Sin goles hasta el momento, el encuentro aburrido. Jonathan Dos Santos. Layún. Voltea y va hacia atrás. ¡Le pegó directo! ¡Qué vole! Les marcaron posición adelantada.
recupera y puede volver a intentarlo. Y va para adelante. Va hacia el extremo izquierdo. La mete por ahí. Tremenda carrera del defensor. ¡Se animó! Entra en defensa. Álvaro Fidalgo. Están buscando penetrar. Aprovecha el espacio abierto. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Y ahora tiene Guiñac. Un gol ahora. ¿De quién va a ser? Del que sea, se los pido, por favor. Inicia una carrera por la banda izquierda. ¡Ojo con él! ¡Aquí hay una posibilidad! Despeja apenas con las uñas. Miguel Layún. Jonathan Dos Santos. La juega hacia adentro. No, bueno, la cabeza de este tipo parece un martillo. No, la pudo clavar de cabeza. Con esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. Un pase fuerte hacia adelante. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. Busca colarla. Impresionante, la grada se pone de pie con ese desborde. ¡No más! ¡Al descanso, dicho el árbitro! Club América. Definitivamente cerraron la primera mitad de una forma contundente. Una pena que llegó el silbatazo final, pero tendrán que seguir con la misma inercia. Club América sale hacia los vestidores con las manos vacías. Un partido trabado y apretado, al menos en el marcador. Aún con nada para nadie. Comienza la segunda parte de este cotejo. Club América juega bien, con varias oportunidades y muchas sensaciones positivas en la primera mitad. A pesar del marcador, convertir las oportunidades sería un mundo de diferencia. Miguel Layún. Esta es una larga carrera. Este sí tiene calidad. Jonathan Dos Santos. ¡Qué imponente técnica de golpeo! El balón raspó el palo. La maneja en largo. Guiñac intenta filtrar. Pelota al hueco. Qué bien la vio Aquino. Está mostrando mucho valor en esa jugada. Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale. Miguel Layún. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Guido Pizarro. Y ahora tiene Guiñac. Aquino. Ambos equipos fallando con la posesión. Falta. Una decisión fácil y justa al final. ¡Guiñac! ¡Qué anotación! ¡Un gran gol! Por fin la clavó y ahora puede
juegos con el marcador 1-0. Parece que les vino muy bien el descanso. Salieron a la cancha e inmediatamente anotaron. Álvaro Fidalgo. Gran oportunidad que tiene. La llevará a buen puerto. El balón está dentro del arco. ¡Es gol! Metió el importantísimo gol del empate. ¿Hay algo más que quieras agregar de este gol? Un pase milimétrico. Lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Se reinicia el encuentro con la misma cantidad de alegrías para cada equipo. La respuesta es prácticamente inmejorable. Se dice que los equipos tienden a desconcentrarse cuando anotan un gol, pero de todas formas hay que arriesgar. Una labor fantástica. Están arriba del marcador por un tanto. Se metió el camiso de once varas y no hubo otra que marcar infracción. Larguísimo del portero. Está perfectamente posicionado, tiene muchísima experiencia. Recibe el balón, ¿se le está la buena o no? Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Faltaría más, doctor, que ahora se hicieran las víctimas. No, lo tienen que hacer de esta forma. Juega hacia el extremo. Tiene una linda chance de... ¡Atención que ya le pegó! ¡Qué golazo! América se ve sólido luego del gol. ¡Qué agilidad! Controlen los movimientos y precisión para definir. Remate muy instintivo. Una vez que estás dentro del área, tener el temple para finiquitar la jugada es lo realmente importante. Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos. ¡Qué partido cambiante! Las cosas están parejas de nuevo. Todo el crédito de la remontada, pero con una gran ayuda de su rival, que claramente se esfumó después de llevar ventaja de un gol. La ha recuperado. Salir, la patea hacia adelante. La pelota salió y es saque lateral. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Esta jugada promete, pero casi ya no tienen tiempo. Ha sido un corte de jugada espectacular. Ya se les venía la noche. Cualquier gol se va a convertir en el ganador de este partido. Esta va a ser su última oportunidad. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Que les avienten un reloj, señor Martinoli. El partido está por terminar. Deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada y ojalá ánimas terminen.
Álvaro Fidalgo. Intenta abrir espacios. Puede jugar a los lados o mandar el centro al área. Busca colarlo. Y el árbitro asistente levanta el banderín para marcar el offside. ¿Será que esa fue la buena? Igual y tienen una oportunidad para definirlo. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Realmente este futbolista iba cada minuto a menos, así que el entrenador tomó una acertada decisión. Vente a sentar conmigo, necesitamos recambio. Álvaro Fidalgo. Cuidado, que está muy buena. Aprovecha el espacio, impacta al arco. Buen balón, mala conclusión. Qué buenos pueden resultar estos pases largos en profundidad. Pero sin una buena ejecución no sirve para nada. Despejó un balón peligroso. No queda mucho tiempo. Recibe el pase en el área. Tiro de esquina para América. Amigos, esta historia ha terminado. Empataron aquí. A pesar de ello, no creo que los entrenadores estén descontentos porque el partido ha tenido auténticos destellos de buen fútbol. El empate demuestra que ambos equipos se fajaron la camiseta. Solo por eso me parece que fue un choque muy interesante. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol.